Mi propuesta para el municipio del Retiro es trabajar por la transformación social, es enfocarme en todo lo social, en la familia guarceña, en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, en las mujeres, en nuestros adultos mayores, en nuestros campesinos a quienes queremos tanto y quienes nos dan tanto orgullo en el pueblo, en todo el ciclo de la familia guarceña. Yo quiero trabajar muy fuerte los temas sociales, la salud, la educación, la seguridad, que para mí son pilares fundamentales de un bienestar, de una calidad de vida. Me voy a enfocar muy fuerte y quiero que el presupuesto del Retiro sea prioritariamente invertido en los temas sociales, en nuestra familia guarceña, porque insisto, es ahí donde tenemos que poner el foco y ahí es donde Nicolás Gutiérrez quiere marcar diferencia en los próximos 4 años, en el trabajo social, en la vivienda de interés social. Muy bien, en la vivienda de interés social, que también es un componente importante en el cual yo voy a trabajar. Vamos a estar aquí poniendo todo nuestro empeño, con un gran equipo de trabajo, con los guarceños rodeando este proyecto y sobre todo con un gran compromiso y amor por nuestro territorio, por nuestro Retiro. Eso es lo que yo quiero. Nicolás Gutiérrez va a trabajar por el Retiro, va a trabajar por la familia guarceña. Nicolás, eres una persona muy especial. Siempre has triunfado en todos los proyectos que te has querido realizar. Llevas el municipio en la cabeza y lo tienes en el corazón porque lo amas. Dios te bendiga en todos tus proyectos y Él te va a llevar a grandes triunfos, que sea para el bien del municipio y de todos los que estamos aquí presentes. Dios te bendiga. Te bendiga y que tengas mucho éxito en este proyecto que tienes en la cabeza. Gracias. Y aquí te entrego al Señor para que... Él le pone el Cristo y yo le pongo la Virgen, porque Jesús y María son la Virgen. También es muy bueno y muy importante decir, queridos amigos y amigas, que el Retiro seguirá siendo un espacio civilizado, donde nuestros líderes sociales, donde nuestros presidentes de Junta de Acción Comunal, donde nuestros presidentes de Acueducto, donde los líderes de las organizaciones sociales, de las asociaciones de mujeres, en fin, todos los líderes del municipio sociales, acá en el Retiro, pueden expresarse y podrán expresarse libremente. En el Retiro, muchachos, el miedo no nos va a vencer nunca. Aquí no nos vamos a dejar vencer por el miedo. Gracias por confiar en Nicolás Gutiérrez, en esta propuesta que le estamos presentando al municipio del Retiro. Gracias por confiar en este equipo de trabajo que ha venido realizando desde hace años un trabajo serio por las comunidades, un trabajo planificado, un trabajo que tiene una visión, que tiene una misión, y sabemos para dónde vamos. Aquí no estamos improvisando, aquí sabemos para dónde vamos. El Retiro tiene un rumbo y el rumbo del Retiro va a seguir muy bien, en muy buenas manos con Nicolás Gutiérrez. Ese plan de gobierno
que hace unos pocos minutos radiqué en la registraduría municipal. Ese plan de gobierno será la guía que nos mantendrá firmes en ese camino correcto, en esa buena administración de los recursos, en esa transparencia en lo público, en ese servicio a la comunidad con amor, con entrega. Nosotros somos servidores públicos. Nicolás Gutiérrez es un servidor público de hace muchos años y que ahora tiene la oportunidad de seguir sirviendo, de ayudar con más ganas, de tomar mejores decisiones por nuestras comunidades, de aplicar acciones de mejora donde tenemos que mejorar y sobre todo de tener ese compromiso tan grande por el tema de la transformación social. Y ahí, cuando planteamos en ese plan de gobierno esa transformación social, quiero decirles que eso no lo logramos por un decreto o mediante una imposición o mediante un acto administrativo. Esa transformación social se hace con los habitantes del Retiro. Esa transformación social se hace conversando con las comunidades. Esa transformación social se hace haciendo presencia en la vereda, Consuelito, allá donde hemos estado trabajando desde hace tanto tiempo. Esa transformación social, Derli, se hace estando allá en Carrizales, estando en Los Salados, estando en Don Diego. Esa transformación social se hace conversando con los barrios de la zona urbana, con las juntas de acción comunal, con Alex, con Doña Nena en Guanteros, con Alex en el barrio El Plan, con los diferentes sectores de nuestro municipio. Esa transformación social la hacemos, somos todos. Eso no lo hace Nicolás Gutiérrez solo, lo hacemos todos. Y Nicolás Gutiérrez tiene un reto, y es ser un alcalde de la comunidad, un alcalde que está en permanente contacto con la comunidad. Nicolás Gutiérrez no se va a encerrar en una oficina. Nicolás Gutiérrez va a estar con ustedes, tomando tintico en la vereda, yendo a saludar a la familia en el barrio, yendo donde la mujer adulta mayor, yendo donde las madres cabeza de familia, yendo a las escuelas a que nuestros niños y nuestros jóvenes sientan el apoyo que tiene que tener esta administración por lo social. Yo creo, estoy convencido de que el compromiso con la comunidad guarceña tiene que ser muy serio, y ese compromiso quedó plasmado en ese programa de gobierno que acabo de inscribir. Ustedes lo van a poder ver, lo van a poder leer, y los invito a que lo miren, a que lo lean. Ahí hay unos compromisos muy claros, hay unos retos grandes que nos vamos a trazar para trabajar por nuestras comunidades. Durante mi trabajo como alcalde, que con la ayuda de Dios y de todos ustedes voy a ser alcalde en el municipio del Retiro este 27 de octubre. Voy a cumplir fielmente estos compromisos. El primer compromiso que voy a cumplir es que nuestro objetivo principal será fortalecer la familia guarceña. Ojo con esto que estoy diciendo, la familia guarceña, ahí es donde me voy a enfocar, en el trabajo por la familia. Vamos a trabajar incansablemente por los niños, por las niñas, por los jóvenes, por nuestros estudiantes, por los adultos mayores, por las madres cabeza de familia, por todos los ciudadanos, porque es que la familia guarceña es la base de nuestra comunidad y ahí es donde vamos a tener este trabajo grande por ella. Y ese trabajo con todos los ciudadanos es para que nuestro municipio siga avanzando y consolidemos una localidad, un municipio con nuevas oportunidades a través de un fuerte trabajo social. Nicolás Gutiérrez va a ser el alcalde de lo social. El segundo compromiso que tengo es que la inversión social tendrá la mayor prioridad en el presupuesto. Invertiremos de forma preferente en la educación, en la salud preventiva, en el deporte, en la innovación, en la cultura, en la conservación de nuestro medio ambiente. El desarrollo que llegue a nuestro territorio, el desarrollo que llegue y que está llegando a nuestro territorio tiene que ser administrado de manera muy seria y muy responsable. Tenemos que cuidar el agua,
tenemos que cuidar nuestros recursos naturales, tenemos que cuidar el verde que tenemos en el Retiro. Ese es un compromiso muy importante. Y vamos a beneficiar a los habitantes de nuestro municipio para que el Retiro siga siendo un referente para los habitantes del resto del departamento, de Colombia y del mundo, porque este municipio lo visita mucha gente. Hay un tercer compromiso muy importante y es el tema de la seguridad ciudadana, la seguridad y la convivencia ciudadana. Ahí tenemos que trabajar muy fuerte, con temas de alta tecnología, y tiene que ser un trabajo en el cual nos empoderemos de nuestra seguridad. Las buenas relaciones con la base aérea, las buenas relaciones con el Juan del Corral, que gracias a eso con mi coronel Pachón hemos tenido por más de 10 meses la motorizada del ejército acá en el territorio, eso tenemos que seguirlo haciendo. Esas 8 motos con 2 soldados profesionales recorriendo nuestro territorio, yendo al Barcino, en límites con Montebello, yéndose para Tabacales, en límites con San José, viniéndose al Chuscal en límite con La Ceja, viniéndose acá a Don Diego en límites con Río Negro. Vamos por la zona norte, Carrizales y Corinto, en límites con Envigado, en todo nuestro territorio, acá en la zona urbana. Y el alcalde del Retiro, Nicolás Gutiérrez, tiene que dar ejemplo en temas de seguridad. Y vamos a ayudarle a estos muchachos que están en la droga, y vamos a ayudarle a estas familias que están sufriendo ese flagelo de la droga. Los vamos a rodear, vamos a abrazarlos, vamos a ayudarles. Pero yo también voy a estar trabajando por la seguridad. Voy a estar trabajando con la policía recorriendo los barrios, las veredas, con el ejército recorriendo barrios y veredas, cogiendo a las personas que están haciendo microtráfico, cogiendo a esas personas que le están vendiendo droga a nuestros niños en las escuelas, cogiendo a esas personas que le están vendiendo droga a nuestros jóvenes en las placas deportivas y en las canchas del Retiro. Aquí el alcalde del Retiro, Nicolás Gutiérrez, va a estar comprometido con eso. ¿Cómo hace Federico Gutiérrez en Medellín? Fico Gutiérrez en Medellín, Nico Gutiérrez en el Retiro, trabajando por la seguridad. Y por último, un compromiso muy importante, y es el apoyo a nuestros campesinos, a esas personas que nos llenan de orgullo, a todos los guarceños, para que puedan seguir progresando, para que puedan seguir mejorando su calidad de vida con el apoyo de todos nosotros, por nuestros campesinos. Aquí hay un compromiso de corazón. Y ustedes saben que así es, porque en los últimos 10 años de mi vida he estado trabajando en las veredas y en los barrios, y para mí los campesinos son motivo de orgullo, y quiero que eso sea motivo de orgullo para todos los guarceños. Mi compromiso es con la tradición y el desarrollo de nuestro pueblo. Mi compromiso es con la prosperidad de nuestras familias. Mi compromiso es con el bienestar del pueblo guarceño. Mi compromiso es con la seguridad de todos. Mi compromiso es con la gente, es con mi gente, es con todos ustedes. Dios los bendiga. Estoy emocionado, me regocijo de sentir el apoyo de mi comunidad, de ver que acá conmigo está el pueblo del Retiro, está la gente del pueblo, están las familias guarceñas, están los adultos, están los niños, están las mujeres, están los jóvenes, están los campesinos, está la gente del Retiro, está mi gente. Yo me siento hoy muy honrado, muy feliz, muy contento de sentir este gran apoyo de la comunidad guarceña. Y eso para mí es un compromiso mayor, de que los próximos 4 años en la alcaldía de Nicolás Gutiérrez realmente se hagan cosas buenas por nuestro territorio, cosas buenas por nuestras familias, cosas buenas por nuestras comunidades. Ese es el compromiso. Hoy estoy feliz, hoy siento
que vamos por un camino que es el correcto. Hoy siento el apoyo de mi gente, hoy siento el apoyo de mi comunidad y vamos por el triunfo el próximo 27 de octubre. Nicolás Gutiérrez, alcalde. Nico, y ese agradecimiento a toda la comunidad por acompañarte, ese mensaje, ¿qué les quieres decir? Yo le doy un mensaje de agradecimiento, de gratitud, de respeto, de aprecio a todas las comunidades que me han apoyado hoy de todas partes del territorio, de todas partes del Retiro. Gracias, gracias infinitas y de corazón les digo, voy a trabajar con ustedes, voy a trabajar por mi familia, voy a trabajar por todo el territorio y vamos a sacar este municipio adelante con los temas sociales.